Decía al principio de que puse este video que bajo las circunstancias que ustedes van a ver ahora, yo apoyo al coronel porque lo conozco. Pero la discusión que se da entre el coronel y el diputado fue muy fuerte. Oh, mi Dios. Yo apoyo al coronel porque le conozco. Es un hombre muy prudente. Algo lo llevó ahí. Y quería decir el comentario antes de, porque no pienso poner el pico. Coronel del fusil es muy prudente. No, no, esa es otra situación, Iván. Ah, ok. Esta es otra situación. Gracias a la gente del Nuevo Diario que cuelgan el video. Este coronel es una persona muy prudente. Algo pasó ahí. Yo no lo sé todavía porque no he hablado con él. Y yo estoy seguro que él tampoco va a hablar conmigo de eso. Pero vamos a poner hecho. La antigua, coronel la antigua. Vamos a escuchar lo que pasó. Ahí hay un diputado de la República. Ahí. Vamos a escuchar. El coronel está hablando, le está gritando así a un diputado. No, pero esa voz que se oye es la del coronel. Sí. No, pero es real. Sí, sí. Coronel que habla así, mi hermano. Mira, un coronel grande y fuerte, pero que habla con voz de niño. Mira, ahí lo que pasó es. Y yo lo mando preguntando. Ahí lo que pasó es que Fenatran no puso. Oye, estoy preguntando porque a veces alteran las voces. No, no, que él habla así. No, 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 no. Él habla así. No, no, esa es la voz de él. Habla así, va. Sí, pero mira, es un diputado apoyando la obstrucción que hicieron los camiones de Fenatran para entrar a ese sitio. No, el diputado paró. El diputado paró. Y lo que le pide con una matrícula. Sí, lo que le pide con una matrícula del gobierno dominicano. Pero bien por el coronel. Claro que sí, porque además eso es violatoria de la Constitución. ¿Cómo se llama ese coronel? La antigua. Coronel la antigua, encargado de la policía. No, pero bien hecho, coronel la antigua. Bien hecho. Sí, no, mira. Esos métodos violatorios de la ley son anacrónicos. Bien hecho. Deben totalmente olvidarse. Mira qué pasa, Iván. Mira qué pasa. Yo no he hablado. Pero no sabemos cuál es el conflicto todavía. Te voy a explicar. Yo no he hablado con el coronel. Ahora lo acaba de explicar. Sí, no, pero la razón. No, no, te voy a explicar ahora. Te voy a explicar. Deme un momentito. Yo no he hablado con el coronel, porque el coronel es un hombre muy recto. Las veces que yo he hablado con él sobre asuntos de la policía, siempre me refiere a Durán. Me dice, mira, tú sabes que nosotros no podemos hablar, eso tiene que ser. A Durán, el de relaciones. El de relaciones. Entonces, para que la gente sepa que yo no he hablado de esto con él, porque él es una persona muy correcta. Él es una persona muy cercana a la comunidad y es un hombre muy pacífico. Entonces, había una situación que llega ya por semanas donde hay una extracción de una tierra, de unas cosas, y que Fenatran está diciendo que le corresponde el 50% del transporte de esos bienes. Y varias veces ha cerrado la carretera para que la gente que está trabajando ahí no pueda sacarlo. Aparentemente, este diputado. Pero como un diputado va y obstruye la salida del camión. Claro, pero no solamente eso, que utilizando su investidura de diputado va con una guagua que claramente tiene la matrícula de la Cámara de Diputados del gobierno y se para allí y dice que no la va a mover. Ese diputado pertenece al PRM y a Fenatrado. ¿Quién es? Sí. Él es dirigente de Fenatrado. Pertenece al PRM. ¿Al PRM es diputado? ¿De dónde? Es Solís. No, ese es el de apellido Ogando. ¿De dónde? ¿De Monte Plata? Dame un momentito, te voy a decir ahora cómo se llama. De Mayor, me bájalo, Baloy. Con Gómez. Bájalo, Baloy. Mira, yo no sé qué pasó. Quizá ahí tenga razón el diputado. A mí lo que vuelvo y te digo... No, es que nadie puede obstaculizar el tránsito. No la puede tener. Ángel, él es un creador de leyes. Ángel, él es un creador de leyes. Ángel, porque estamos hablando de la forma, ¿eh? El fondo en sí no lo conocemos. No, pero es una violación flagrante a la ley. Ángel, el fondo en sí no lo conocemos, pero la forma no está correcta. Es el diputado Ángel Ogando. Yo no conozco, no sé quién tiene la razón o no sobre el asunto del transporte o qué sé yo, no sé, yo no soy estudioso de ese tema. ¿Te puedo preguntar dónde es eso? Monte Plata. ¿En Monte Plata? Sí, Monte Plata. Pero ahora específicamente bien. ¿Dónde? Pero entonces el diputado no, es de Monte Plata, es uno de los campos de Monte Plata. Ahora sí te voy a decir esto, que es donde yo quiero recalcar la situación. Sí te voy a decir esto. Ese video anda rodando, se trata de un altercado con un diputado que merece un respeto por su investidura. Sí, pero tiene que respetarse. Espérate. También de no violar la ley. No me gustaría, yo sé que esta jefatura de la policía no es así. Tiene que ser respetable. Usted no puede violar la ley. Tiene que ser respetuoso. Yo sé que esta jefatura de la policía no es así. Nadie está por encima de la ley. La señora de la ley la viola. Yo sé que esta jefatura de la policía...
yo, faltan elementos, ¿sabes? Yo sé. Hay que ver las circunstancias, porque... Pero oye, el elemento es que él atravesó para su mí, vehículo para obstaculizar el tránsito. Pero, ¿qué dice la Constitución? Déjame terminar la idea. ¿Qué dice la Constitución? Déjame terminar la idea. Es una violación flagrante. Déjeme terminar mi idea. Déjame terminar mi idea. Yo no puedo hacer eso. Yo hago eso, me meto preso. Déjeme terminar mi idea. Déjeme terminar mi idea. Perdón. Mire, una de las labores de los congresistas también es defender situaciones de su pueblo. Y si él entiende, claro, que hay algo ahí que está molestando, fastidiando, totalmente, a su representado, él tiene también derecho a crear las condiciones para que eso yo se resuelva. Estoy enterado. Si tiene que atravesar su vehículo, que lo atraviese. Yo no sé cuáles son las razones. La forma no es la correcta. Sí, nadie hablando de forma. Yo no sé las razones. Yo no sé las razones. Yo no sé las razones. Pero si para él detener una acción injusta, tiene que hacer eso, tiene que hacerlo. Yo le di seguimiento a la noticia. Primero, no es en el pueblo de él, no es en el área de él como diputado. Segundo, él acude como dirigente de penetrado. Por eso preguntaba que de dónde es él, diputado, que si es de Monte Plata, que si es de la zona. Porque los camiones penetrados quieren cargar todo el material y supuestamente hay un sector privado que tiene el derecho al 50% y ellos penetrados no aceptan. Esa es la situación. Atravesaron los camiones y él atravesó. ¿Quién es que dirige Fenatrado? O sea, él no está defendiendo al pueblo, está defendiendo los intereses de Fenatrado. A Ricardo, pero, Ricardo, sería bueno que llamara a Ricardo. Iván, mira, mi comentario, va dirigido a la jefatura de la policía, que sé que no son sus métodos. Esta jefatura, es una jefatura muy correcta, con buena valoración. No quisiera yo que, por este video y tratarse de un enfrentamiento con un diputado vayan a tomar alguna acción en contra del coronel. Eso pasó y esos tiempos pasaron de que un diputado daba órdenes. Eso es lo que me gustaría. Por eso hago el comentario. Yo no sé si tiene la razón el diputado o si la tiene el coronel. Yo siento que el coronel estaba intentando que se cumpliera la ley, o sea, el orden. Y lo conozco, y lo conozco como una persona muy, muy cercana a la comunidad y un tipo muy central. Ruskin, el fondo lo desconozco en esencia. Yo también. Entonces no voy a cuestionar el fondo. Ahora, la forma creo que no es la correcta. Y yo creo que un diputado que está para hacer leyes no puede estar para violarla. Porque pero hay que mira, la preocupación... Nada usted lo coloca por encima de la ley. Aunque un compañero mío diga que usted para defender alguna causa de su pueblo viole la ley. Nadie. La preocupación de Ruskin sigue denotando. Oye, está poniendo... Pon la callecita que ven, vamos a ponerlo en contexto porque no es a los locos que vamos a discutir. Pon la callecita, ven, para ver si, mira, eso es un jodido camino vecinal, ¿Qué? Un jodido camino vecinal. Debe estar bien contrario a perculizar. Mira, un camino vecinal desbaratado. O sea, tú estás hablando como que él se paró en el medio de la autopista Duarte, en el medio de la... Es un camino vecinal. Pero está interrumpiendo la vía. Pero óyeme, Graimer, estamos hablando de la forma. Tú no puedes apoyar esa tontería. Señores, decir lo que voy a decir es que por lo que dice Ruskin, ahora puedo tranquilizarme, por lo que dices tú, ¿qué es lo que denota, señores, aquí? Que aquí no se cumple con las leyes, que aquí las instituciones son débiles, porque tú dices, él no quisiera que tomen represalia contra ese militar, que es una buena persona, porque no confiamos en que ellos vayan a hacer una investigación seria de ese tema del que ni siquiera nosotros sabemos bien qué pasó. Vámonos a deporte, vámonos a deporte.